Bueno, pues aquí tenemos, vemos que nos visita otra candidata a ser fallera mayor infantil de Valencia. Hola, Sara. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Estás contenta? Sí. Qué sorpresa, ¿verdad? Cuando te nombraron. Sí. Pero mira, aquí estás. Vamos a recordarte, Sara, ¿qué más? Rodríguez de la Torre. ¿De La Falla? Carteros litógrafo Pascual Llavás. ¿Sector? Cruz Cubierta. ¿Y agrupación? ¿La misma? Cruz Cubierta. Te has quedado en blanco, ¿eh? Dime tu fecha de nacimiento. El 9 de enero del 2008. ¿El 9 de enero? ¿Tienes ahora 9 años? Sí. Sí, 9, correcto. Sí. Dime cómo se llaman tus papis. Rocío y Jesús. ¿Y tienes hermanos? Uno. ¿Cómo se llama? Nekane. ¿Cómo? Nekane. Ah, ¿es una hermana? Sí. Muy bien, pues le mandamos un besito a Nekane, ¿eh? Sí. Dime, ¿cuántos años eres fallera? Desde que nací. ¿Siempre de la misma falla de carteros? Sí. Bien. Y cuéntame, ¿a qué cole vas? A José Sotomico. ¿A qué curso? Voy a pasar a cuarto. ¿Vas a pasar a cuarto? Eso quiere decir que se ha aprobado todo. A pesar de ser fallera mayor infantil, lo has sacado todo. Sí. Qué bien, oye, qué buena estudiante eres, qué aplicada. Impresionante. Oye, y cuéntame por qué fuiste fallera mayor infantil. Porque yo veía a todas las falleras mayores infantiles de mi falla y yo quería vivir esa experiencia, a ver cómo era. ¿Y qué tal? Me ha encantado. ¿Te ha encantado? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues la presentación y la preselección. La preselección porque te nombraron, ¿no? Sí. Y eso que pasaste calor, ¿eh? Sí. Pero bueno, te nombraron y con eso ya vale. Sí. Sara, ¿te acuerdas de qué iba tu falla? Sí. ¿De qué? Era de unos dragones, pero que no tiraban fuego. Ah, claro, si lo hubieran quemado la falla. Sí. Hubieran quemado la noche en la planta. ¿Y quién fue el artista fallero? Francisco Santonja. Fran Santonja, también sí. Hizo la grande infantil, sí señor. Cuéntame si tienes alguna actividad extraescolar. No. Ahora no. Ahora no. Ser fallera mayor infantil. Sí. Y ahora preseleccionada. Sí. Dime tu comida favorita. El arroz a la cubana. ¿El arroz a la cubana con un huevo frito y todo? No, con tomate solo. Con salchichas. Y yo sin merendar, arroz a la cubana sin merendar con salchicha. Uf. Serie de televisión. Pedro detrás de la cámara nos está diciendo cosas, ¿eh? Una serie de televisión. Dime una serie de televisión, tu favorita. Pues una que se llama Jessie. Jessie, sí, la conozco. ¿Cantante o grupo favorito? Cantante Antonio Orozco. Antonio Orozco, ¿y una canción? Pues la de mi héroe. Dime un pueblo donde te gustaría ir. Pueblo en Valencia, ¿dónde te gustaría ir? Es que ahora mismo no se me ocurre ninguno. ¿No? ¿Tú no vas a veranear en ningún pueblo ni nada? ¿No? Bueno, pues cualquiera. Cualquier pueblo de Valencia bonito. Sí. ¿Y una ciudad del mundo? A París. A París, ¿por qué? Porque ahí está la Torre Eiffel. ¿Y qué más? ¿Y Disney? Sí. Ah, ¿se te olvidaba Disney? Claro. Muy bien. ¿Te gusta vestirte de fallera? Me encanta. ¿Sí? ¿Quién te hace los trajes? Pues una de mi falla que es modista. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se llama? Amelia. Amelia. ¿Y quién te peina de fallera? El tocador. ¿El tocador? J. Sí. Parralejo. Sí. Jesús. ¿Vas a veranear a la playa o en el monte? Pues en la playa. ¿En la playa? ¿Dónde? Pues en la Malvarrosa o... ¿Eh? En la Malvarrosa. En la Malvarrosa, muy bien. Oye, ¿qué pasaría si te eligieran de la corte? Que me haría mucha ilusión y me pondría muy contenta. ¿Pero te gustaría? Sí. Si el jurado decide que seas tú, ¿vas a decir que sí? Sí. ¿De verdad? Sí. Vale, es que para que lo sepa el jurado, ¿eh? Señora es el jurado, que Sara quiere ser de la corte infantil. Muy bien, oye, y... ¿A quién quieres saludar y agradecer todo lo que estás viviendo? Pues a mi familia y a mi comisión. A tu familia, a tu comisión que te está viendo ahora. Sí. Y está disfrutando mucho contigo, ¿verdad que sí? Muy bien. Sí. Bueno, pues Sara, enhorabuena, felicidades. Gracias. Pásatelo muy bien, sabes que eso es un privilegio y pase lo que pase, ya sabes que tienes que disfrutarlo mucho, ¿vale? Sí. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues amigos, aquí teníamos a Sara de La Falla Carteros, el litógrafo Pascual y Abad.